Yo siempre pienso que el 5 de diciembre, bueno, el crack que ha hecho en mí el día 5, pero está bueno, ¿no? Que lo podamos juntar para recordar y no solamente recordar el hecho como un hecho histórico, sino recordar que nunca más pase. Lo que nosotros pedimos que nunca más pase, que en todas las universidades o en todas las escuelas, porque no solamente en las universidades, las escuelas también, las medidas de seguridad deben ser muy importantes. Y eso es lo que a mí me da que pensar que los chicos, los profes, como decían hoy, tengan motivos para estar trabajando seguro. Y nosotros los papás, que mandamos a nuestros hijos a la universidad, decir, bueno, no va a pasar nada ahí adentro. Porque a veces hay accidentes y otras veces estos accidentes se pueden no ocurrir, ¿no es cierto? Tratar de que no ocurra. Entonces, bueno, yo espero que eso nos sirva a los 5 de diciembre, pensar que tenemos que prevenir todo esto que ocurrió aquel día, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Siempre tratando, bueno, nosotros teníamos ya nuestros dos hijos acá adentro, entonces cuando se fue uno siguió el otro, y desde adentro ellos, todos los tres amaron esta universidad y trataron de que, si bien, bueno, con el dolor de no haber tomado las medidas necesarias como para evitar, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, como ya cuando las cosas están, por lo menos hacer, como decía recién Héctor, que no vuelvan a pasar, que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, y seguimos nosotros los 5, a pesar de que en lo personal es muy fuerte, nosotros gracias a Dios tenemos mucha fuerza, pero estos días nos desestabilizan mucho porque el estar acá frente a la planta piloto, un lugar donde Juani el primer año me hacía recorrer y me decía, cuando yo llegue acá voy a estar por recibirme, era su reino, el llegar a la planta piloto, porque es nuestra, porque es de los químicos, me decía, y bueno, y estar acá en este lugar donde él tanto amaba y donde, bueno, encontró su muerte, es muy fuerte.